Juanita de Second Life, bienvenidos a un nuevo video. Por fin estamos en mi segunda época favorita del año. Y llegó la Navidad. Bueno, la nieve. Hey guys, yeah, this is going to be like a summary for the advent calendars plus some other freebies. Sí, justo ya empezaron las listas de adviento. Ojo que todavía falta la segunda mitad, pero vamos a ir calentando. Pero ya sé que muchos de ustedes son medio flojientos igual que yo, así que no te preocupes porque tengo otros regalitos para que te diviertas en SL con tus amigos y no te quedes con ganas. No todos tienen la vocación ferviente de Sor Suna, que sí se recorre todas las tiendas. Pero bueno, igual vamos a checar qué es lo que se viene ahora para esta temporada de Navidad en Second Life. Como ya dijimos, tenemos las listas de Adviento, que muchas tiendas habrás leído que están solamente puestos para sus grupos. Otras tiendas se van a poner gratis especialmente para el Advent Calendar, Calendar Advent, bla, 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 para el calendario de Adviento. Entonces, pues hay diferentes opciones. Vas a tener calendarios de pago, otros que son gratis, y hay algunos grupos VIP que hay que aprovechar que se van a poner gratis justo para esta temporada. Así que vamos a ir a checar algunos de ellos, ¿sí? Te vamos a dejar los links de las páginas que puedes visitar si deseas revisar todos los links. Aunque usted no me lo crea, mi querida Suna se va a más de 20 tiendas por día. No sé cómo le hace. Entre besuquear a su novio, entrar a SL y jugar Dota, mis respetos, Suna. Y pues eso, entonces acompáñame, quédate en este video y vayamos a ver todas las cositas. Hermano, gracias por acompañarme un ratito. Sí, ya me tengo que ir. Sí, él tiene que ir a hacer otras cosas. No olvides, como siempre, apoyarnos con un like, bendícenos y veamos qué sucede. ¿Qué grupos deberías tener en cuenta para este calendario de Adviento? Pues aquí te lo digo. Blackstone es una de esas tiendas. Su grupo en realidad creo que es de pago, pero para el calendario no te pide grupo. Así es, solamente vienes, das clic a la cajita y tomas el regalo. Ojo que si ya pasa el día vas a tener que pagar por el regalo si es que aún lo quieres. Por eso te digo que hay que ser constantes, chicos. Te pasas un día, adiós el regalo. Otra tienda, Celestina's Wedding. Creo muchos lo conocen y es una tienda súper chula para temas así súper elegantes, por un cocktail, por una wedding. Y pues el grupo es de pago, pero ahora por el calendario de Adviento va a estar gratis. Una tienda que me recomendó muchísimo Suna me dijo, pon en la lista Secrets, y yo obedezco. Aquí está. Como te dije, si te pasas de la fecha vas a tener que pagar, pero yo estoy haciendo el video hoy que es 3 de diciembre y puedo tomar los regalos del día 3. Y me ha tocado esta vendilla súper súper cool, justo a veces necesito algo para la cabeza y pues ahí recuerdo venir día por día y dale click a tu cajita. Otro grupo VIP que está gratis por ahora es Raindale. Miren, esto de acá es más para los amantes del deco. Vamos, gente, a algunos les gusta el maquillaje, a mí me encantan las animaciones, pero yo tengo mucha gente también que le encanta el deco, así que vas a ver que en estos calendarios de Adviento hay regalos para todos los gustos. ¡Mira qué hermosa paleta congelada para Navidad! ¿Sí? Ah, pero chicos, no me olvido de ustedes. Si van por Emerald Man, esa tienda, aparte que tiene Lucky Letters, así que pueden jugar ahí las letritas, están haciendo un calendario de Adviento y pues hay algunos trajecitos para chicos, así que por ahí a quien inicie, para quien usa un avatar, pues Senra, o tal vez le sacas algún accesorio, también te puede servir, pero te dejo igual el link y el nombre de la tienda por si quieres echarle un ojo. Well Made es otra tienda que a mí me encanta porque sus regalos son buenos. Este sí no es VIP. Sí, acá te voy a mostrar qué tiendas son las que suelo visitar y otras recomendadas con Suna también. Zappa, porque eres Zappa. ¡Ah! No. A mí me gustan las animaciones, entonces suelo ir a tiendas de animaciones. No sé si tú conocías alguna de estas, pero te dejo la opción. Igual ropa hay un montón y ahí es el gusto de cada quien, ¿verdad? Entonces yo suelo ir más por accesorios, animaciones, cosas así. Miren, esta de acá. Honestamente voy a decir que me decepcioné. A mí me encanta que Zappa me dé animaciones random, así bien chistosas, pero nos regaló tres posiciones diferentes para sentarnos. Bueno, sirve si el mueble en el que estás no tiene animación o para una fotito, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, los tres primeros días van animaciones para sentarse. Sassy Sweet Poses.
Claro, porque no es Navidad si no te sacas una fotito con algún amigo, ¿verdad? O tú solita. Esta tienda me gusta porque sus poses vienen con props y son muy útiles para darle vida al avatar. Recuerda que si te pasas de regalo, pues ya cuesta. A ver, veamos cuál es la pose del día 3. De rodillas, no sé por qué. Tutti Belli. Hay dos cosas buenas. Aparte del calendario de Adviento, nos van a regalar 50 lindes en crédito cada día. Multiplica 50 por 25. ¿Cuánto es, gente? Así que no olvides venir todos los días por tu crédito y recuerda que los regalos van a estar por 3 días. Después de 3 días, me parece que ya pasan a ser de pago. Otro lugar que me encanta ir con Suna es aquí el Balen. El Balen. Acá es como un sí y tienen regalos de varias tiendas. Sí, mira, por ejemplo, esto fue del día anterior y aún lo puedo tomar, así que pues prueben ustedes también. Sí, a veces hay algunas tiendas que sí lo dejan, otras que no. Solamente el día puedes tomarlo. Miren, estas son unas medias bomb, así estilo Navidad, queda bonito. El maquillaje también le da un toque, si quieres hacer algo así estilo albino o pues de fantasía. Y unas uñitas de colores que nunca deben faltar. Bueno, ya saben ustedes que es mega fan de las uñas y pues eso. Y te dejo un regalo plus, no tiene nada que ver con el calendario de Adviento, pero por Navidad Kyoyoy está dejando este regalo totalmente gratis sin tag de grupo. Okay, guys, please don't get confused. This is a special freebie. You don't need to join any group. Just come click the vendor and get it. Esas listas de calendario de Adviento estuvieron buenas, ¿verdad? Ahora acompáñame a tomar unas gift cards. Mi primera parada va a ser en la tienda Aine, que nos está regalando 300 lindes en crédito. El grupo es gratis, te unes, le das clic en Get Reward y ya tienes el crédito. Esta opción es para quienes estén buscando algún accesorio bonito para decorar su primera casa, su primer skybox, qué sé yo. Sí, les va a servir para comprar alguna que otra cosa chiquita, tal vez algún macetero. Me encantaron esas bolas de acá, de verdad, se ven súper buenas. Y también hay cuadros, me encantaron esos de perritos, o sea, se ve bien bonito para hacer el lugar más acogedor, ¿verdad? Siguiente parada, nos vamos a nuestra querida amiga Tiffany, que nos ha engreído varias veces en este año, y no podía faltar en diciembre. Tenemos una gift card de 250 linden gratis sin grupo. Guys, don't forget, these are free. You don't need to join any group. So thank you, Tiffany, for this beautiful gift. And let's see what do we get today. I'm gonna go shopping and take a look. Let's see. A ver, ¿qué opciones puedo comprar? ¿Tú crees que con 250 lindes me alcanza para algo bonito? Yo creo que sí, ¿eh? Mira, te voy a dar opciones. Lo único que vas a hacer es añadir la tarjeta a la pantalla, clic a los vendors y compara los precios. No olvides que también hay algunos zapatitos que te podrían servir. Yo creo que me voy a inclinar por este vestido. Me encantó que sea como que brilloso abajo y medio transparente arriba, pero a la vez también tengo las opciones planas. Le voy a dar clic en Buy Now y listo, me lo va a mandar. ¿Qué opinas? Vistiéndome de colores de la Navidad. Ahí está. Como que pues no quedó mal. Lo combiné con mi lacito que llevaba. Me solté el cab y me solté el cabello. Ok, esa canción no iba acá. Pero de verdad me gusta el detalle de la faldita. El vuelo está 10 de 10, ¿eh? Queda muy bonito. Así que vas a encontrar opciones para vestirte súper bonita esta Navidad. Ahora nos vamos a una vieja conocida porque vinimos a Chaotic en Halloween. Y pues sigue todavía el regalo de 500 lindes para quien no lo haya tomado. Pero aparte, por Navidad se volvieron locos. 1000 lindes en crédito por avatar, ¿eh? Solo por persona. Te unes al grupo que es gratis y lo reclamas aquí. ¿Ok? Le das clic en Deliver y se va a cargar automáticamente. No te va a llegar ninguna tarjeta física, nada. Te va a salir un mensaje de que la transacción se completó. ¿Sí? Aparte tienes un regalo de grupo por si quieres. Guys, don't forget that you won't receive a physical gift card, ¿ok? The credit will be added to your personal account and then you can just do some shopping following the steps that I'm doing. You will also get a message with the exact amount of credit left after your shopping. Okay?
Entonces, gente, no olviden, por favor, clic derecho, comprar, store credit, y listo, seleccionan eso y les va a salir su crédito. Yo esta vez quiero armar dos estilos diferentes. La última vez hice un estilo Beetlejuice, así que veamos qué puedo combinar con la ropita. De mi idea estilo cyber, me encantaron esas botas así súper plastificadas y este shortcito también así pegadito a la figurita, combina bien. Lo combiné con algunos accesorios de sale, otros regalos de eventos anteriores como mis gafas, que son de un antiguo shop and hop, mi choker es free, mi headset es de Gucci si no mal recuerdo, y pues nada, combinamos colores y me encantan las texturas, así que adelante. Otro vestido, otra prenda que me encantó de la tienda fue ese trajecito con mangas, que se ve tan romántico, tan girly, de verdad. Y yo no soy de usar vestidos, ojo, pero yo sé que a muchos de ustedes sí les gusta, y este traje es un fatpad. Tiene, aparte de prints, colores planos pero muy bonitos y súper cargados. A mí me encanta uno que tenga un buen rigueado, una buena calidad mesh y que el color sea el que yo veo en el hood. Así que check, 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 check por mí. Ahora tú puedes probarlo y al final te decides si quieres también llevarlo o no. Pero ahí te dejo la opción y espero que de verdad te haya gustado. ¿Did anyone ask for a free skin? Especially for Lack, right? Well, this is the first time Lack is giving away a Evox skin, because, you know, it was always the Supreme HD skin. So make sure to come and grab it while it's free. Chicos, para todos los que compraron la cabecita Lack, corran a la tienda porque ojalá que nos dejen más skins, pero este ha sido el regalo de diciembre, dice número 1, así que yo supongo que deben haber más. No sé cada cuánto tiempo lo pondrán, pero ahí estás viendo. Estoy usando el tono Honey porque pues no me gusta ser ni muy super blanca ni muy pues bronceadita, pero ahí no, por el color de piel que llevo ahorita. El tono Peach también me gustó mucho. A mí me gusta siempre un color con vida, con textura, que te arda, linda, suena. Siempre nos peleamos nosotros por el tono de piel. A ellas les encanta blanco, blanco cielo les gusta a ellas. Y pues ahí está. Está muy bonita la skin. Este es el shape original, así que para los que no saben hacer shape, pueden trabajar con el shape original. Yo siempre les digo, es una bonita base. Ese es mi shape mío de mí. Como ves, está un poco más cachetona, creo, no sé. Pues sí, me gusta mucho cómo se ve. Me hice otro estilo, me siento una Kardashian, gente, no sé por qué, pero me dio esas vibes. Pero muy bonita la piel. Pueden probarla también en su cabeza Leluca, ya que es un skin Evox. Y ahora, el título del video dice cabello gratis. Y tenemos 4 packs de cabellos para ti. El primero, para todas las amantes del buen flexi. Ahí está. Y tenemos otra skin gratis también para las que les gusta una piel más tostadita. Tenemos 3 tipos de tonos. Gracias a mi queridísima Suna por ser modelo FK. O les debería decir que Sun es mi alter y ella nunca existió. Pero bueno, miren, este es el Hairbase. Ojo que el Hairbase es compatible con Leluca Evox y Genus, ¿ok? O sea, es Bomb Classic y Bomb Evox. Les va a servir para cualquier momento. Así que si no eres mega fan del Flexi, yo te aconsejo que vengas igual por este Hairbase, porque está demasiado bonito. Otro cabello que ya debes haber visto por las redes, porque esto salió el fin de semana, pero para mis chicos que a veces por trabajo o clases, quien está llevando curso de fin de año, no lo puedan ver, pásense a la tienda Sonia, que tienen esta trencita, ¿sí? Que está gratis, es un fat pack, viene con 2 style hoods, colita corta o colita larga, ¿okay? Entonces, para invierno, pues con bufandas y así como que queda bien, y tiene tantos colores, así que un día amaneces con unas ganas de sentirte Nicki Minaj, lo puedes hacer, ¿sí? Porque tienes demasiados colores. Así que pues está bonito, es gratis, es fatpack. ¿Qué más le pueden pedir a la vida, gente? Recuerden que los links los van a encontrar en la descripción del video.
Antes de continuar con los siguientes regalos, no olvides apoyar el video con un likecito, gente. Es Navidad. No seas un grunch. ¿Grunch? Así no era, pero tú entendiste. Estamos en plan de 29 para llevarnos los dos cabellos que faltan y también para hacer un hunt y tomar algunos regalos de aniversario. Toma nota de dónde están las cositas ocultas. Nuestro primer objeto es este arbolito donde encontraremos el vestido de Dami, que viene en dos colores, ¿sí? Ok, le vas a dar clic. No olvides que tienes que tener el tag de grupo para poder encontrarlo. Luego cuenta 1, 2, 3, 4, 5. La quinta luna que está de este lado. Adentro con la cámara vas a tener que meterte así como metiendo. Cuando quieres sacarte una papa frita y tu mamá te dice, deja ahí, Roberto. Así igualito. Le das clic y acá es un auto. ¡Yay! Para manejar. Miren acá en plena medusa voladora. También tenemos otro regalo. Le damos clic. Ahora te vas a sumergir al agua. Ojo, ten en cuenta los vendors que te estoy mostrando para que más o menos te ubiques y no te pierdas. Y aquí dentro del mismo charco, más acasito, hay otro regalo escondido. Es un peluche enorme, grandote y bien bonito. También lo puedes tomar, le das clic. Entre los regalos vas a encontrar accesorios, deco y obviamente el cabello. Ahora nos vamos al vendedor de Fendudo. Debajo del puente había una serpiente. ¿Será que sí? Así era la canción, no me acuerdo. Pero acá también hay otro regalo. Estos son unos garters de MDN. Esta tienda tiene cosas muy bonitas. Luego nos vamos al segundo nivel. Y acá presta mucha atención. Acá atrás, sí, gente, el siguiente cabello. Y que es Fat Pack también, de la tienda Wings. Y ahora mira ese arbolito que está acá todo solito. Justo a sus pies había otro regalo. Sí, le damos clic y lo tomamos. No olvides que también hay regalos en los vendors de las tiendas. No en todos, pero hay. Ah, y Wings tiene otro cabello gratis, gente. Y cortito, pero gratis. Sí, hay varios regalos entre accesorios, maquillaje. Pero nosotros nos vamos a centrar en el cabello. Este es uno de los regalos del Hun. A mí, la verdad, me encantó. Se ve tan chuchi, se ve tan tierno. Este es el garter, que es para los Mays, pero honestamente no se ve mal con mis medias negras, así que lo voy a dejar, no queda mal. El vestidito, que ojo, ojo. Un silbito, por favor. Para que juegues ahí con tus amigos. Tiene animación demostrando la chichi loca, ¿qué? Pero bueno, este es el cabello gratis de Wings. Es largo, me encanta que sea así deflecado en capas. Se ve súper, súper cool. Vienen rubios, en marrones, en negros y rojizos, así que es pues un fat pack. Y el otro cabellito corto, que es regalo de grupo, que lo vas a encontrar ahí en su vendor. Pues, ¿qué te parece? Tenemos cuatro cabellos gratis. ¿Te gustaron? ¿Sí o no? Déjame un comentario y dime pues cómo los piensas combinar. Se ven súper lindos. Y acá le puse yo el ganchito de Miwas, por ejemplo. Y pues sí, y este corazoncito también me gusta. Es así como que bien chistoso, ¿verdad? Y pues eso, no olviden pasarse por el evento y tomar más regalos. ¡Oh! Me traje a los chacalitos. Me han acompañado para ir por el último regalo. Porque sí, yo no fomento violencia, gente. Que otros se maten por mí. Miren lo que acaban de sacar. No sé si ya se habían dado cuenta, pero la tienda Trevor lo volvió a hacer. Nos han dado un set de partículas con animación de combate, con estilo de Navidad. Otra vez das clic al vendor y pues tienes un color random. Esta vez no me tocó el Fat Pack, qué sad, pero no importa. Ahora lo vamos a abrir, nos colocamos las partículas, una en cada mano, ¿sí? No olvides también activar tu HUD y activar las opciones de pelea. Ay, Dios mío, ya se están masacrando por allá, creo. Y pues eso, ¿sí? Recuerda que clic izquierdo en el mouse y luego avanzas para atacar. Mira el otro sinvergüenza. Pobrecito, mi amigo. Oye, tú, desgraciado, ¿qué te crees todo porque trabajas con Papá Noel? Ay, no, mejor los dejamos solos. A ver, mátense. Muy bien. Triunfó el bien. ¿A eso?
El pobre estaba celebrando. Y lo mataron. Y lo mandaron a dormir. Ok, ok. Segunda ronda. Segunda ronda. Ya se picó. Ya no se peleen. O sea, sí peleen, pero no se peleen. Ustedes entienden. Ok, una más, una más. Ok. Uy, sí, bravo, bravo. Ahora que picó el otro. Atacando a traición. Muy bien, así me gusta. Ya no se peleen. Pero sí que se ve genial el efecto de las luces. Oigan, este de acá yo creo que trabaja con el Grinch. Eso sería todo por este video. Cuéntame en los comentarios qué opinas de los office que te mostramos, las ideas o sugerencias. Y pues esperamos que de verdad te haya servido. No olvides dejarnos un like de apoyo y volveremos con más información de Second Life en un próximo video. ¡Nos vemos! ¡Bye!